Un paso más. Soy Ares, el poderoso dios de la guerra. Te arrancaré los miembros de uno en uno y te reduciré a polvo con mis garras. Gran Ares, me llamo Fénix. He venido para derrotar a Tifón y solicito la ayuda del dios de la guerra. ¿Crees que pongo mi temible espada a disposición del primero que me lo pide? ¡No me hagas reír! No quería faltarte al respeto, pero sé que no lo conseguiré sin ti. Ya has agotado mi paciencia. ¡Esfúmate, mortal! Antes de que seas testigo mudo de tu propia destrucción. Me daré un festín con tu hígado, luego con tus ojos, y así hasta terminar por tu pequeño y tembloroso corazón. Vaya. Ya está. Se acabó la fiesta. ¡Hazme pepitoria! Así al menos dejaré de sufrir. ¡Venga, hazlo! ¿Cómo? Oye, no, cálmate, yo... Si no haces tú los honores, lo harán ellos. Toca a mí, soldado. Hazme trozos. Soy un pollo. Una patética gallinácea. ¡Cocá! Estaba buscando a Ares. Él no... ¡Soy yo! El antaño poderoso dios de la guerra. Reducido ahora a un montón de plumas asustadizas. ¿Seguro? ¿Los osos hacen caca en el bosque? Perdona. ¡Hazme pepitoria! ¡Acaba con esta vergüenza! Pero tú eres Ares, el que siempre entra primero en batalla con su carro. ¡Esparta te debe todas sus victorias! ¿Dónde está tu célebre orgullo? ¡Eres la violencia personificada! Ojalá lo fueras tú también y pusieras fin a todo esto. Ya no le importo ni un rábano a nadie. ¿Desde cuándo le importa al poderoso Ares lo que piense nadie? Tú has ganado guerras y seguro que podrás derrotar a Tifón. Porque, en fin, aún recuerdas algo de estrategia, ¿no? ¡Mírame! Ni siquiera puedo blandir una espada. ¡Un cocó en el campo de batalla! Y sería el hazme reír. Hasta mi amada Afrodita me rechazó al verme de esta guisa. Nunca se sabe. Su amor por ti podría volver a brotar. Para ti es fácil decirlo. Cuando miras al frente ves un futuro brillante. Lo único que yo soy capaz de ver son... tobillos. ¡Cocó! Ares, Tifón ha petrificado a la gente del pueblo, a mi compañía de soldados, a mi hermano.
Todos necesitan tu ayuda. Puedes ponerte todo lo sentimental que quieras, pero la realidad es que este animal no puede ayudarte. No puedo recuperar a Afrodita y tú no le harías daño a una gallina. Hazte la idea de que tu hermano ha muerto. Ahora déjame llorar mi suerte. Algo que tendré que hacer de forma metafórica, porque los pollos no expresan sus sentimientos con lágrimas. Sin embargo, lloraré por dentro eternamente. Tendré que decirle a Afrodita que te has rendido. ¿Qué has dicho? Una gallina es una gallina, ¿verdad? Tendré que contarle que ya no vales para luchar. Olvídate de tu esencia perdida. Nunca serás el que eras. ¡Eso! Corre y dile que soy un fracaso. Incluso aunque mi esencia pudiera arreglarme, ningún mortal sería capaz de entrar en la cámara. Ya te puedes olvidar. Considéralo olvidado. Pero, por curiosidad, ¿cómo podría encontrar esa cámara? Está ahí abajo, cubierta de escombros. Es imposible acceder a ella. ¿Y si usara esa lanza gigante? Voy a intentarlo. Oso, ¿una ayudita? Maldita lanza gigante oportunamente colocada. Ya no está bloqueada, así que allá voy. Bien. Será tu tumba. Que descanses en paz. Antes de que te vayas, tus posibilidades son inexistentes. Pero hagamos que con mi bendición pasen a ser escasas. ¡Oso, no! ¡Mírame! No estás preparado. Oye, mi chaval es un gallina. No me sorprende. Siempre ha sido decepcionante. Hijos, solo dan disgustos. La venganza será mía. Thank you.
Yeah.
¿Qué sujetarán esas cadenas? Dentro de la cámara, Fénix encontró una estatua cubierta de cadenas con un gran parecido a Coto, el Hecatónquiro. Deja que lo piense. Los 100 brazos le dieron una pista. Ha!
Se rompen. Cuando escape de ti, libraré una guerra eterna. Este sitio es como Ares, caótico, peligroso y necesita un cambio de imagen. ¿Puedes explicarme qué es lo que tanto te molesta de Ares? Pues esperaba más. Comienza guerras y es impulsivo y anárquico. Si alguien le reza, acaba enloqueciendo. Y nunca saca la basura aunque se lo pida Hera. 3 veces. Bueno, eso ya lo hemos superado. Ahora hasta hacemos bromas. Lo último no tiene perdón. Pero creo que el resto de cosas las hace para impresionar a su padre. Quiere que lo tomes en serio. ¡Qué va! Nunca piensa en los quebraderos de cabeza que nos traen sus arrebatos sanguinarios. Es un niño que se niega a crecer. Dicen que la imitación es la expresión más sincera del halago. La expresión más sincera del halago es secuestrar a alguien para poder tener intimidad. Pregúntale a Ganímedes. Thank you.
La guerra que se fragua en mí es inconcebible.
dioses exige ser desatada. ¡Ahogaré a Tifón en mi rabia infinita! ¡No podrás contenerme eternamente, Tifón!
Vengo de parte de Ares para recuperar su esencia. Por los dioses, ¿quién era ese ladrón? Espero que Ares sepa qué hacer. Si Ligiron no estuviese petrificado, a estas alturas ya tendría la esencia y una medalla. Fénix, tienes que esforzarte. Aún no te tocaba. No te disculpes. Sé mejor. He inspeccionado la cámara, pero alguien se me adelantó y robó tu esencia. ¡Cocó! A saber dónde estará ya el ladrón. Estaba claro que íbamos a fracasar. ¡Es el fin! ¡Caput! ¡Adiós! ¿Qué le cuento a Afrodita? Dile que me dirijo a tirarme bajo las ruedas de un carro. Sí, es que no sirve ni para hacer caldo. Vale, como quieras. Espera. Quizás sea una idea absurda, pero sé quiénes podrían encontrar al ladrón. Mis hijas, las amazonas. Son expertas rastreando y muy raras veces pierden encargos. Eso sería genial. No te emociones. Llevamos tiempo sin hablarnos. Es una historia muy larga, pero... tengo un equipo de seguimiento amazonio que recibí como una ofrenda. Está en mi fortaleza, en esa de la que me expulsó Tifón. No sé por qué me esfuerzo. Como dice mi padre, soy un cabeza de chorlito. A menos que... ¿A menos? La puerta se abre soplando mis alpings. Lo escondí para que Tifón no le pusiera los tentáculos encima. ¿Con tus alpings, eh? Iré pensando en qué puedo tocar. ¿Quién te crees que eres, Afrodita? Los instrumentos bélicos no se tocan a lo loco. Además, aún te falta la mitad del trabajo. Para abrir la puerta, tienes que tocar la marcha triunfal de Tifón. ¿En serio? ¿Cómo es la melodía? Tifón no es un narcisista cualquiera. Obligó a Pan a que le dedicara una canción y manipuló la puerta para que solo se abriera con ella. Esa melodía está en una cámara. No puedo darte más pistas para encontrarla. Cuando lo tengas todo, y si sales con vida, toca a la puerta de la fortaleza para abrirla. ¿Yo no tengo marcha triunfal? Sí, son los eructos que suelta la gente cuando bebe mucho vino.
¿Se quema algo de Electro en la mano? ¿Eh? Ah.